riendas están libres? Maravillosa visión es la que me permitís contemplar. Bienaventurado sea nuestro encuentro. Poco me aprovecha permanecer aquí. Id con el Padre ahora, penitente. Sea penitente en el silencio. No, no os preocupéis por mí. El frío es misericordioso, pues nos alivia el dolor y nos adormece. Para que puede que el milagro del que hablaban los demás haya llegado a mí, aquí, en este férreo sepulcro, haciendo que el desamparo dure más y más. A comprometido lugar dirigís vuestra marcha, donde lo helado se abraza con lo ardiente en comunión. Dejadme pediros el favor de traerme unas gotas de los óleos que una vez salieron de estos olivos helados y acabaron abrasando los rostros de todo piadoso que llegaba a la cima. Dejadme sentir ese dolor como mi última voluntad antes de que sea demasiado tarde para mí. Tomad esto.
dejad que mi brazo entumecido se convierta en una rama más de este olivo marchito. Daos prisa. Todavía siento la llamada. Thank you.
os ofrezco aquí otra cosa. Y que mi Hakai, si digo mentira, se queden sin luz. Misericordioso sea. La orden os bendice, penitente del silencio. Encontrad los siguientes retos. Os ofrezco aquí que mi Hakai, si digo mentira, se queden sin luz. Thank you.
Thank you.
Sí, hermana mía. Nuestro encuentro se acerca. El milagro me protegerá. No necesito vuestro amparo esta vez. Dejadme solo. Thank you.
Tomad el siguiente de mis dolores profundos.
llegado el momento. Es vuestra elección que yo haga sonar esta corneta que oprime mis brazos e inclina mi costado. Es vuestra elección que su bronce exhume los sepulcros de cristal donde os esperan las amanecidas. ¿Deseáis hacer cantar al bronce? Las amanecidas del milagro os están esperando. Penitente en el silencio. ¿Necesitaréis mi favor en vuestro siguiente cometido? Aquí permaneceré si cambiáis de parecer. En nombre del suplicio mayor y de los hijos del milagro, que el oro de mi rostro derrita y borre la compunción de vuestra alma. Corazón de la culpa, regresad ahora del sueño.
se os ha permitido presenciar el rostro de la compunción. Penitente en el silencio, tras haberos humillado ante los santos rostros custodiantes, la puerta al final del puente del Calvario se ha abierto. Cruzad ahora su umbral bajo la férrea mirada de su santidad. Los penitentes cargamos con una culpa tal que quizás la aflicción nos da un segundo aliento. Pero no os confiéis. Puede que entre plegarias nos llegue reptando sigilosamente algún día.
El milagro antiguo nunca olvidó a las cinco. Las mantuvo bajo su santo capricho. Las maldijo. Las condenó. Sí, las ha tenido dormidas en caso de que las necesitase. Y ahora las necesita. ¿Deseáis hacer cantar al... La saeta ya resuena.
penitente. Estáis ante el sepulcro bajo el cual descansa el nombre mío de Perpetua, junto a un cuerpo vencido hace ya mucho tiempo. Aunque las heridas de nuestro enfrentamiento ya nos presentaron, la osadía de vuestra fe nos vuelve a otorgar la oportunidad de este nuevo encuentro. Un encuentro a espaldas de un milagro que todo lo acaba sabiendo. Pudisteis vencer a la mentira creada por el empeño milagroso que poseía mi rostro y mi armadura, mas no mi voz, que ahora está libre de pecado y dominio. Observo en vos, sin embargo, que las culpas que cargáis, tanto en pecho como en manos, son merecedoras de tal ardua penitencia. Tal es vuestra firmeza, que mi hermano Esdras, convencido de unos delitos contra la Iglesia que vais a cometer, solicita mi bendición para impediros el acceso a tan sacro recinto. Penitente, he podido ver un camino diferente para vos, cuyo destino último no es lo prohibido ni lo sagrado que guardan los altos muros de la Iglesia Madre. Asciende más allá de todo aquello, más allá incluso de las estancias del sueño. Esta voz mía es limitada. No puede disipar todas las nieblas invisibles en las que la verdad se enreda y nos confunde. Debéis encontraros con mi hermano. Él os estará esperando en el puente que precede a la puerta de los santos rostros. Tomad este escapulario, cuyo brillo le hará saber que contáis con mi bendición, ante la cual caerá arrodillado por el amor que me profesa. Será entonces cuando le susurre con dulzura al oído que os asista. Marchad, penitente en el arrojo. Thank you.
Hermana, que estáis ahí, aunque no pueda veros. Escucha mi ruego. Tras vuestra marcha, me toca demostrar que soy digno de la confianza de nuestra capitana. No defraudaré a Crisanta. Y que un gran dolor me muerda si permito que la penitencia cruce esta puerta. ¡En guardia, penitente! ¡Ah! ¡Esa luz fugaz! ¡No puede ser ella! ¿Es verdad, hermana? ¿Es esta realmente la sublime luz de vuestra virtud? Entonces, habéis obtenido el favor tan preciado, tan bienaventurado de mi hermana. Con su bendición nos ha concedido la facultad de poder oír su noble voz llena de gratitudes. Penitente, reuníos conmigo en la capilla donde la culpa obtuvo su nacimiento. Allí donde fuisteis clamado, penitente. Donde os arrodillasteis por primera vez. Será entonces, en ese apartado lugar, cuando mi hermana oirá mi ruego y así me traerá su voz de nuevo. Este oro que se funde entre mis dedos, yo rechazo las riquezas de mi prometido. Con este lazo rasgado, yo rechazo esta unión con mi prometido. Con este velo, cubro mi rostro en luto por el amor muerto a mi prometido. Penitente en el silencio que invocáis mis tres voces. Tres hermanas se abrazaron en una, realizándose un milagro doloroso llamado Altas Gracias. Este óvulo esconde algo nuestro que aún se mantiene inmaculado. Llevadlo con vos y así alejad lo puro de nosotras, pues para estos cuerpos deformes ya es demasiado tarde.
Ahora dejad que mis dedos anuden un nuevo misterio. ¿Tenéis más nudos para mí, penitente? Volved cuando poseáis sin pecado, corazón sea. Penitente en la virtud. Este fue el lugar donde vuestra espada nació de la culpa misma, llevando el dolor a la carne, pues no podía doler más en el alma.
La voz de mi hermana, glorias la guarden, me recitó versos tan tiernos como sabios que me revelaron un destino diferente para vos. Más lejano, aunque no en distancia, curtido en sombras, aunque de luz ante pleno. Largo tiempo llevo custodiando esta llave. Abrirá la puerta tras la que se encuentra lo que la misma santidad ha condenado a la eterna reclusión. Mas no tengo potestad, ni palabras siquiera para describirlo. Dirigíos hacia la biblioteca de las palabras negadas. Allí encontraréis al que porta las llaves, aunque esta que os entrego falte en su colección. Dirigíos hacia la biblioteca.